¿Qué tal? Esta es la tercera parte del video. Vamos a seguir con la explicación de bueno, cómo opera el equipo llenador con todo lo enchaquetado. Como se mostraba en la parte anterior, aquí ya tenemos nuestra mezcla. Tenemos una mezcla basada en grenetina y agua para que se vea más o menos cuál es la consistencia de este líquido. No es totalmente aguada, es decir, tiene cierta viscosidad y cuando se seca se hace pegajosa. Entonces, repito, en particular, solo en este tipo de productos, cuando tienen la particularidad que cuando se secan se hacen pegajosos, vamos a explicar un procedimiento de cómo utilizar la máquina. También así quiero hacer el comentario de que ustedes no tuvieran un equipo, mejor dicho, si no tuvieran un producto que se hiciera pegajoso, más bien que fuera con consistencia como si fuera de cera, también vamos a explicar el procedimiento adecuado de utilizar la máquina. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos aquí la tolva enchaquetada, tenemos nuestro mezclador. Hasta esta parte, es decir, desde esta abrazadera, desde este punto para arriba, nuestro producto mantiene cierta temperatura. De esta parte para atrás, hasta aquí, no tenemos ninguna parte enchaquetada ni que nos asegure que la temperatura va a ser constante. Entonces, pues, estamos hablando de que aquí nosotros tenemos nuestro producto con cierta temperatura. Los primeros disparos, obviamente, por transferencia de calor, vamos a suponer que tuviéramos aquí el producto a 70 grados, es muy probable que cuando pase en las primeras ocasiones y primeros disparos por la masa y por el cilindro perfecto, se reduzca la temperatura aproximadamente 5 u 8 grados. Entonces, repito este comentario, en los primeros disparos y únicamente en los primeros disparos, aquí podemos tener una temperatura, aquí otra temperatura, baja por aquí, y cuando llegue a esta parte que se llama masa, o bien a este cilindro perfecto, puede perder algunos grados. Entonces, pues, ¿cómo podemos regular o tomar en consideración ese dato? Pues bueno, primero tenemos que calentar esta parte, ya sea físicamente con un soplete, con agua a temperatura, y después ensamblar la máquina, o bien disparar algunas veces el producto y hacer que la temperatura del producto se transfiera a la parte metálica. Y una vez de que acontezca esto, ya se pueda trabajar directamente el equipo sin problemas. Entonces, pues, vamos a hacer la primera demostración. Tenemos aquí atrás lo que viene siendo nuestro sensor con el cual vamos a dosificar la cantidad de producto necesaria. Al igual que nuestros equipos llenadores que no tienen tolva enchaquetada, es importante disparar primero 3 o 4 veces producto con la mayor carrera posible. Es decir, vamos a dosificar 1000 mililitros o 1 kilo para que se llene esta carrera de aquí a acá y las dosificaciones siempre sean constantes. Pues ya tenemos aquí la configuración. Tenemos este sensor que está alejado de esta parte. Con eso aseguramos o configuramos para que se dosifiquen 1000 mililitros. Ponemos una jarra o una cubeta limpia y disparamos. Los primeros disparos pueden salir con violencia, es decir, como se puede hacer un poco sólido el material que nosotros estamos llenando por la transferencia de calor que se hace del producto que está aquí hacia el metal, puede que se haga entre comillas como un pequeño tapón, aunque realmente no lo es. Disparamos nuevamente. Regresamos ese producto a la tolva. Hacemos un tercer disparo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con esos tres disparos? Uno,
Llenamos toda la carrera que está aquí en el cilindro perfecto con producto. Este procedimiento nos va a ayudar a que las siguientes dosificaciones sean exactas. 2. Como esta parte no está enchaquetada, esta ni esta, parte de la temperatura de nuestro líquido que vamos a envasar se transfiere a la parte metálica. Entonces, pues eliminamos todos los pequeños grumos o entre comillas tapones que se pudieran generar con estos 3 disparos. Y ahora sí, regresamos a la configuración de nuestro equipo para dosificar la cantidad de producto necesario. Giramos lo que vendría siendo nuestra perilla de configuración. Hacemos que se acerquen los dos sensores para que se dosifique menos material. Vamos a hacer una demostración de dosificar 100 mililitros nada más. Nosotros pusimos una pequeña marca en este extremo para poder identificar en qué parte se tenía que colocar el sensor. Regresamos. Ya que tenemos esa dosificación, repetimos el procedimiento, disparamos unas cuantas veces. Cabe hacer mención de que cada vez que se inicia a disparar, siempre sale con más distancia el producto. Disparamos nuevamente. Conforme se va avanzando la dosificación, la cantidad de producto siempre va a ser la misma, pero se arroja con menos violencia. ¿Por qué queremos hacer esto? Vamos ahorita a hacer una demostración como si fabricáramos un desodorante o bien como si llenáramos un producto que fuera una cera aromática en un envase de lata así metálica. Entonces, pues, vamos a hacer una demostración. Tenemos 140 mililitros. Tenemos que restringir un poco más lo que vendría siendo nuestra configuración. Tenemos aquí nuestro vaso de precipitado que nos arroja 140 mililitros. Vamos a hacer nuevamente unos disparos. Tenemos un poquito más de 100 mililitros, que es una proporción adecuada. Entonces, pues, este procedimiento es para envasar por primera vez. Ya que tenemos eso, el operario se tiene que sentar adecuadamente con una silla que sea cómoda. Y vamos a hacer una demostración envasando primeramente en vasos de plástico.
Muy bien, terminamos la dosificación, vamos a hacer una demostración, ahora en una lata. La ponemos aquí a un lado. Ponemos otra. ¿Por qué no hacemos la demostración en una lata? Pásame un envase vacío, por favor. Entonces, queremos hacer notar que un envase puede estar muy chaparrito y que al momento de dosificar la máquina no va a ser un botadero de producto. ¿En qué caso sí lo puede hacer? Bueno, tenemos ya tenemos aquí algunas muestras envasadas. Ya explicamos que siempre cuando se empieza a trabajar por primera vez en la jornada laboral, tenemos que hacer disparos de 1000 mililitros o 1 kilo para que se llene totalmente la carrera. Después, tenemos que ajustar la cantidad de producto que vamos a dosificar. Tomamos la jarra, sacamos unos disparos de prueba. Con un vaso de precipitado o con un vaso graduado ponemos el producto. Verificamos que la cantidad de producto que se dosifica sea la adecuada. Y cuando llegamos a ese punto, sacamos un par de disparos más. Y empezamos a envasar. Parece un procedimiento muy engorroso, pero bueno, ese simple paso nos puede asegurar de que bueno, la proporción de producto que se envase después de este pequeño procedimiento para adelante siempre sea totalmente constante, siempre sea estable, siempre sea adecuado, siempre sea lo que ustedes requieran. Entonces, vamos a tomar en consideración de que tenemos aquí la tolva. En este caso nosotros dosificamos lo que vendrían siendo 20 litros o 20 kilos de solución, pero le caben más a la tolva. Tenemos este simple procedimiento y ahorita por medio de un termómetro vamos a sacar unas mediciones de 1, la temperatura del producto adentro de la tolva, y 2, la temperatura del producto ya envasado. Entonces, en teoría no nos debe de afectar y realmente así no es, pero sí nos puede afectar por la transferencia de calor que puede haber a esta pieza. Entonces, vamos a sacar una pequeña medición. Tenemos aquí un termómetro que lo ingresamos a nuestra solución. Va subiendo de temperatura poco a poco. Muy bien, entonces tenemos esa lectura que fue de 56 grados máximo. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en nuestros envases que tenemos ya envasados, y la temperatura puede reducirse drásticamente. Si se logra apreciar. No tenemos mucho tiempo ya que dosificamos el producto, es decir, la grenetina guarda mucho el calor, en este caso que fue la muestra, y no era un factor indispensable el tiempo para que perdiera tantos grados tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Parte del calor se perdió aquí y acá. Ahora bien, conforme se vaya avanzando la jornada de trabajo, obviamente pues la temperatura, como va pasando mucho producto, pues esta se va calentando, y bueno, ya no es necesario siquiera hacer muchas pruebas de cómo va el calor en nuestro producto.
Esto se mantiene caliente y se empieza a trabajar. ¿Qué es lo que sugerimos? Cada vez de que se empiece una jornada laboral, si a lo mejor se dice se va a llenar un lote de 200 litros o 200 kilos, pues bueno, tener la solución preparada, tener nuestra tolva ya con el agua ya caliente y hacer pasar varias veces producto con disparos de 1000 mililitros para que esta parte del producto se caliente. Entonces, no existe ninguna alternativa realmente de bajo coste que sirva para enchaquetar esta parte ni esta parte. La solución más simple, más eficiente y más barata es hacer algunos disparos para que esta parte se caliente con el paso del producto y listo. En resumen, este es de manera general cuál es el funcionamiento del equipo, cómo se tiene que envasar. Hacemos nuevamente un resumen para que no haya duda. Tenemos nuestro producto aquí envasado. Tenemos que regresar aquí a nuestro sensor para dosificar 1000 mililitros. Esta parte y esta parte y esta parte tienen que estar totalmente alejadas. Regresamos, tomamos nuestra jarra, la colocamos por debajo, hacemos algunos disparos, regresamos el producto a la tolva en cada disparo. Después volvemos a regresar, ajustamos el sensor a la posición que nosotros queramos, ponemos nuevamente nuestra jarra, hacemos algunos disparos de prueba, después tomamos nuestra jarra, nuestro vaso de precipitado, vaciamos el producto, tomamos una lectura y si ya está la cantidad de producto necesaria a dosificar, podemos tomar nuestros envases, cualquiera que sean, y empezamos a dosificar. Ustedes vieron más o menos cuánto tiempo se tarda, que es como un segundo y medio en envasar 100 mililitros. Repito, este es un procedimiento para envasar este tipo de producto que se envasa caliente, que es grenetina con color. Y bueno, la configuración de su equipo, si usted utilizara un producto que fuera más grasoso, no hay problema. Ya para terminar este video, vamos a quitar estas muestras aquí de la mesa. Y terminamos con esta explicación. Si ustedes quisieran fabricar un desodorante, el procedimiento de envasar el producto es similar a lo que nosotros hicimos ahorita con la grenetina. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos aquí nuestro envase, tenemos esta tapa interior, tenemos esta parte. Vamos a hacer una demostración. Hacemos unos disparos previamente para evitar que haya grumos y se dosifique sin violencia. Tenemos así listo. Entonces ahora vamos a enroscar esta parte de nuestro desodorante. Si ustedes quisieran fabricar un stick, bueno, estas partes se pueden vender aquí en México, se pueden conseguir fácilmente. Entonces tenemos que bajar este nivel hasta la parte inferior. Ya que lo tenemos listo, hacemos unos disparos para evitar que haya grumos. Listo. Tomamos nuestro envase, verificamos que la cantidad de producto sea adecuada y lo podemos meter. Terminamos, colocamos esta sobretapa.